Procrear Bicentenario sigue en marcha. El 12 de junio de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el programa Procrear Bicentenario, crédito argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar, y empezamos a trabajar para que cada vez más argentinos puedan acceder a su primera vivienda. Y miles de argentinos ya están cada vez más cerca de hacer su sueño realidad. Teníamos el proyecto de la casa, ganas de hacerlo hace tiempo. El terreno lo compramos en el año 2008 y estábamos esperando la oportunidad para poder empezar. Y la verdad que hace 5 años que estábamos esperando poder llevar adelante este sueño. Yo compré el terreno y yo dije, voy a comprar un terreno, pero casa nunca me voy a hacer. Tomamos conocimiento del plan a través de una cadena nacional, que fue cuando lo presentó la presidenta. Medio mágico, media solución mágica para nosotros, porque de la nada, hacía mucho tiempo que no había nada para poder construir. Averiguamos en un banco, averiguamos en otro, y en esa instancia salió el Procrear, que comparándolo con otros bancos, nos daba mucha más plata, los intereses muy bajos. Y el trámite es muy sencillo, nos anotamos y fuimos a una reunión y salimos sorteados. Lo que vamos a pagar del crédito es más bajo que lo que estamos pagando por un alquiler. Cuando el albañil ya me había dicho, yo te la voy a hacer, él siempre me decía, sí, le digo yo, pero no me va a cobrar mucho. Y dice, no, te voy a hacer precio, dice, por ser vecino. Un muchacho acá me vino a ver para hacer la casa. Es un compañero que lo compramos casi junto al terreno y me dijo, me tenés que hacer la casa. Y bueno, cuando salió este crédito, que salió tan bueno, decidimos ponernos en precio y hacer la casa. Y bueno, y ahí empezamos. Y bueno, nosotros veníamos de una vivienda digna, pero chica. Los chicos compartían piezas, así que bueno, dijimos, la familia crece, tenemos que cambiar. Y bueno, tuvimos la suerte de sacar el préstamo el Procrear. Y cada uno va a tener su habitación, su espacio. Poder incluirnos en la sociedad, poder sentirnos que dejamos de ser invisibles. Y gracias a esto, tengo mi propia casa y estoy muy feliz. Y como ellos, casi 30.000 familias ya están comenzando a alcanzar el sueño de la casa propia. Más de 68.000 familias con terreno propio fueron seleccionadas en 4 sorteos y 2 repechajes realizados en Lotería Nacional. Y el 22 de marzo realizaremos el 5º sorteo para familias que poseen un terreno o que tienen la posibilidad de adquirirlo en caso de salir sorteados. Participarán más de 36.000 personas inscriptas, un récord histórico de participación desde el lanzamiento del programa. Procrear contempla tanto a las personas que tienen un terreno propio como aquellas que no tienen terreno. Para los que no tienen terreno, el Estado Nacional cedió 1.700 hectáreas de tierras fiscales distribuidas en todo el país. Estos terrenos serán utilizados para la construcción de desarrollos urbanísticos. Ya se realizaron 2 llamados a concurso para los primeros 43 terrenos distribuidos en todo el país, que permitirán construir 16.041 viviendas. Hoy, damos otro gran paso con la adjudicación de los primeros 7 proyectos del primer llamado a concurso, ubicados en La Matanza, Tigre, San Nicolás, La Rioja Capital, Pocitos San Juan, Maipú Mendoza y Mar del Plata. Estos proyectos ya fueron adjudicados por concurso a 16 empresas que ya comenzaron las obras. Estos primeros 7 proyectos permitirán la posibilidad de construir más de 3.100 viviendas, que beneficiarán a más de 12.500 personas, con una inversión total de más de 1.700 millones de pesos. Y seguimos en proceso de adjudicación para el resto de los terrenos. Además, hoy lanzamos el 3er llamado a concurso para 47 nuevos desarrollos urbanísticos ubicados en todo el país. Chaco, Corrientes, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, San Juan y a lo largo y ancho de toda la provincia de Buenos Aires. 9 de julio, Almirante Brown, Azul, Balcarce, Bahía Blanca, Benito Juárez, Carmen de Patagones, La Plata, Ituzaingó, General Pinto, José C. Paz, Lincoln, Luján, Mercedes, Merlo, San Antonio de Areco, Suipacha, Bolívar, Arrecifes, Lobería, General Paz y Ezeiza.
Serán aproximadamente 10.000 viviendas comprendidas en desarrollos urbanísticos de gran terminación, diseño y calidad que beneficiarán a más de 38.000 argentinos. Pero esto recién empieza, porque Procrear Bicentenario no para y sigue creciendo. Ahora, además de los créditos hipotecarios para construir la vivienda única, lanzamos una nueva línea de créditos destinados a la refacción, la ampliación y la terminación de la vivienda única familiar. Estos créditos son muy simples de obtener, con un plazo de hasta 15 años y con tasas de interés que van desde el 2 hasta el 18%, dependiendo de los ingresos familiares, el monto y plazo del crédito. Con este avance del programa, facilitamos el acceso a crédito también para aquellas familias que tienen vivienda, pero que necesitan terminarla, ampliarla o refaccionarla mejorando su estado y valor. Además, el programa Procrear genera un enorme impacto positivo en las industrias relacionadas con la construcción, especialmente en las ciudades del interior de nuestro país, impulsando la economía y fomentando la creación de miles de puestos de trabajo. Procrear Bicentenario sigue adelante, porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa.